los piquetes, están bien los piquetes, están mal. El protocolo de procedimiento es que llegan las fuerzas federales, en ese caso, por ser una una ruta nacional, una autopista nacional, se le avisa a la gente que está en curso en el artículo 194, se le pide por favor que se retire, y si no se retire, se retiran, se procede a liberar la calle. Está con nosotros Daniel Lipovetsky, que es diputado nacional del PRO. ¿Se aplicará, diputado, este protocolo? Bueno, ya es una resolución de la ministra de Seguridad y aparte la mayoría de las provincias, como vos decías, en el Consejo Federal de Seguridad se comprometieron a aplicarlo. Creemos que el Estado tiene que tener algún tipo de establecer un tipo de procedimiento que garantice los dos derechos, ¿no? El derecho al reclamo, por supuesto, y también el derecho a que la gente pueda circular. También estamos con Néstor Pitrola, diputado nacional del Partido Obrero. Néstor, uno de los puntos más polémicos, si se quiere, el protocolo, que veo que lo tenés ahí, lo habrás estudiado, es que los desalojos los van a pasar a decidir los propios miembros de la Fuerza de Seguridad sin necesidad de una orden judicial. ¿En qué te parece que puede repercutir esto? ¿Y qué otros puntos del protocolo te preocupan a vos? Mirá, es impresionante. Es un atropello total a los derechos constitucionales, a la manifestación popular, a la protesta social, al reclamo popular. Piquete no es manifestación. No, discúlpame, acá es, abarca todo. Dice que hay los espontáneos y los programados. Los programados es el propio Estado el que va a decidir por dónde va la manifestación, en qué lugar se va a hacer, cuánto tiempo va a durar. El Estado, que es el destinatario del reclamo. Los espontáneos, como las señoras que se vieron hace un rato aquí en Villa Crespo, que hace 4 días que no tienen luz y están golpeando un palito contra una valla, esos están directamente prohibidos por el protocolo. Las fuerzas de seguridad van, combinan 5 minutos y reprimen. Es un protocolo de represión. Esto es completamente anticonstitucional y te voy a decir por qué. El tema de flagrancia, de tomar infraganti, que un policía ve un robo y puede actuar. No va a llamar puede actuar cuando hay un delito. Claro. Porque alguien está robando una cartera. Sí, sí. La manifestación popular no es un delito. El artículo 194 es una estafa de la ministra. Hay amplia jurisprudencia de miles de sentencias que dicen que no tiene aplicación en la protesta popular. ¿Por qué? Porque está hecho para salteadores, alguien que interrumpe una vía para asaltar un tren, una vía de circulación para asaltar un camión, los piratas del asfalto o cualquier otro tipo de boicot. No es aplicable a la manifestación popular. Esa es una interpretación. No hay, que han dado los jueces durante 10 años y que fue, y hay que ver cuál es el origen en el Código Penal, de ninguna manera era la manifestación popular. Bueno, se ha inventado. Está hablando de una redacción de hace años, digamos, que no existían los piquetes en ese momento. Bueno, se ha inventado. Entonces, hay que legislar. Claramente. Pero se ha inventado tipificar un delito deformando un artículo del Código Penal, pero se aplican otros. Coacción. Distinto. Por ejemplo, ocupás una fábrica, usurpación de la propiedad, falso, usurpación es un ladrón. La ocupación de una fábrica porque echaron a todos los trabajadores es un acto de protesta sindical. Sí, aclaremos, es que el protocolo deformar, no se refiere a eso, ¿no? Está referido al tema de cortes, no ocupación de fábricas, la ocupación de fábricas es otro tipo de protesta. El protocolo está destinado a los cortes de calles o de rutas, porque justamente está el derecho hacia la circulación. Entonces, lo que dijo Néstor es interesante. ¿Usted se imagina a la Fuerza de Seguridad reprimiendo a esa señora que estaba recién protestando en Paternal? Mire, ahí está la imagen. Ya lleva mucho más de 5 minutos. Acá podrían aplicar el protocolo o no. A ver, lo que establece el protocolo no es que inmediatamente la represión, lo que establece el protocolo es todo un periodo de negociación donde obviamente se va a conversar con la gente y se va a tratar de llegar a un acuerdo donde se pueda mantener la protesta, pero por otro lado se pueda generar por lo menos en un corte una apertura para que la gente pueda circular. No es que el protocolo dice, como decía Pitrola, que autoriza directamente la represión. Hay todo un proceso de intervención, primero también se notifica a la justicia, así lo dice el capítulo 2 respecto al procedimiento, y luego, si el corte persiste, por supuesto, en algún momento
momento luego de ser vertidos puede intervenir la justicia, pero no, puede intervenir la fuerza de seguridad, pero no es que en todos los casos inmediatamente se va a reprimir, claramente que no, y lo más probable es que la mayoría de los casos lo que va a tratar es llegarse a un acuerdo donde se pueda mantener la protesta por un lado, pero por el otro lado por lo menos se deje circular a la gente para que pueda llegar a sus trabajos. Toda esta negociación que evidentemente va a ser clave, ¿no? Sí, claro. El momento en el que se tenga que resolver antes de pasar a la represión, o llamémosle como le llamemos. Está en manos de la fuerza de seguridad, con lo cual el criterio final va a estar en manos del el comisario que esté a cargo. No, no, también interviene la justicia, tiene que notificarse a la justicia. El protocolo establece que ante la detección de una manifestación pública de las espontáneas, porque las programadas obviamente se notifican previamente, que me parece que siempre es lo más correcto, por ejemplo, cuando ahí se ocurre una marcha, ¿no? Como por ejemplo estamos hablando de la marcha, por ejemplo, para el 24 de marzo, pero en el caso de que sea espontánea, se notifica a la justicia e intervienen también las autoridades que tienen que ver con la jurisdicción provincial, por supuesto, y ahí en esa negociación también van a intervenir las autoridades civiles, no solamente las fuerzas de seguridad. Pero, te aclaro, a ver. No es lo que dice esto, ¿eh? Acá el lo protocolo dice que se notifica, la fuerza se de seguridad aviso a la justicia. No, déjame hablar ahora. La fuerza de seguridad actúa. No, pero él no dijo lo contrario, ¿eh? No, dice que la fuerza de seguridad no hay que esperar, lo que dijo Julián, no hay que esperar a que la justicia te diga que interesa. No hay una, por lo tanto, no hay una orden judicial. No, es sin orden judicial. Por lo tanto, es la arbitrariedad de la gendarmería y las distintas policías. Segundo, quiero aclarar algo fundamental para todo el público y para todo el gremio de prensa. El periodismo no va a poder actuar. El protocolo establece que es la fuerza de seguridad la que va a determinar en qué lugar actúan los periodistas. Ya carecen de toda libertad para tomar los acontecimientos. Y quiero decir algo. Bueno, el caso de Costeque y Santillán. No, pero el caso de Costeque y Santillán. No, yo supongo lo contrario. Porque siempre que hubo represión, rompieron cámaras. Rompieron cámaras de foto, atacaron a los periodistas, hay periodistas heridos, y los grandes casos que se han aclarado, como Costeque y Santillán o Mariano Ferreira, fue por la acción de periodistas. El caso de Mariano Ferreira, por una movilera y un trabajador que manejaba la cámara, sí, de C5N. Este no dice eso, no el protocolo. No había esclarecimiento. Lo que se busca dice es proteger a los medios de prensa. A ellos no a dice eso el protocolo, Néstor. Nosotros vamos no a dice plantear. Eso, no dice yo eso te dejo protocolo. Hablar luego. Nosotros vamos a plantear en la próxima asamblea del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que es este sábado, que todo el gremio tome la lucha en la defensa de la libertad de prensa contra este nefasto protocolo de represión. Y quiero decir algo que es un concepto claro. En este momento hay tarifas. En este momento hay una inflación galopante. En este momento hay despidos que son más de 20.000 en el Estado y mucho más que eso en los privados. Estamos ante un periodo de previsibles conmociones sociales, y esta es la otra cara del ajuste. Este es el concepto de este protocolo, que parece que a la ministra Bullrich se lo escribió la gendarmería, porque además autoriza a hacer con las cámaras lo del Proyecto X. Está en el protocolo que la policía, la gendarmería pueden filmar. Otra cosa, no establece obligación. Ya se hacía antes, se logró Néstor, en un... se filmaba ahora siempre. Ahora hablas. No es algo nuevo. No establece que tiene que ir el personal policial con identificación, lo cual permite que brigadas de civil detengan gente, armen provocaciones, que es un accionar eso clásico los, de la eso fuerza Eso están los códigos, en los protocolos, eso es un protocolo general. Tampoco no, prohíbe el uso de armas de fuego este es un protocolo con las general. Fuerzas policiales o gendarmería. Néstor, ponemos un punto y le pasamos la pelota que conteste. La verdad que ¿cómo no? Porque el diputado Pitrola está poniendo cosas que el protocolo no dice, porque el protocolo es un protocolo general. Hay un montón de cosas que tienen que ver, como dije cuando arrancamos, que tienen que ver con las normas provinciales y, por supuesto, que de ninguna manera van a ser cercenadas. ¿Cómo se le ocurre que puede permitirse que el personal policial no tenga identificación? Esas son cuestiones que tienen que ver, que no tienen que ver con el protocolo, tienen que ver con las normas de funcionamiento de las policías y las fuerzas de seguridad provinciales. Pero en el 2004 se logró una norma. No lo dice. Y el protocolo de ninguna manera modifica eso. En realidad, el objetivo del protocolo es justamente garantizar la posibilidad de protestar, pero también la posibilidad de circular. No hay ningún otro tipo de habilitación. Con respecto a los periodistas, lo que se resguarda justamente es la posibilidad de que los periodistas puedan cubrir eso y que se le guarde la seguridad en caso que haya un problema
problema de inseguridad vinculado con la protesta. De ninguna manera, que nuestro espacio político siempre se ha preocupado por garantizar la libertad de expresión. ¿Cómo se nos va a ocurrir en un protocolo poder posibilidad de restringir que los medios de prensa que cubran una protesta? Lo hemos visto en la ciudad de Buenos Aires cuando ha ocurrido, que el tema del Borda, como lo han cubierto. Bueno, el Borda no fue mal, nos balearon un camarógrafo. Está bien, por eso, justamente por eso están puestos en el protocolo. Bueno, justamente pero por eso. Pero no, de ninguna manera lo coercionamos. No, si el camarógrafo no filma la represión a los manifestantes, va a tener seguridad. El problema es cuando filme lo que verdaderamente hace la fuerza de represión, que es el papel de la prensa. Filmar, claro, y representar e informar lo que verdaderamente ahora, ocurre. Néstor, nosotros garantizamos ese papel de la prensa, estamos de acuerdo. No estás hablando, hablemos un poquito de cómo se vive en una ciudad con 3-4 cortes, qué pasa con la persona que no llega al médico, con el chico que no llega al colegio, con la persona que se siente mal y está atrapada en un corte. Es decir, no estamos teniendo en cuenta, me parece, en tu discurso, a la gente que no tiene nada que ver con el problema y se tiene que comer un piquete y por ahí se le complica toda la vida. ¿Qué no, pasa? Yo creo que sí, mira, hoy tardé 1 hora 50 para recorrer hoy, me ocurrió hoy. Veníamos en un coche y tenía que llegar al Congreso y tardé 1 hora 50 para recorrer 10 cuadras. Porque hay un incidente que ya está hace 3 o 4 días y están arreglando en una esquina y demoré 1 hora 50. Por el embotellamiento Disculpame. Ayer hubo 200 cortes, Néstor. Por los que alguien tiene un embotellamiento son múltiples. Ahora, si no protegemos el derecho a la protesta popular, en la Argentina vamos a perder el último de los derechos, de alguien que de pronto no tiene casa, que se quedó sin trabajo, que no tiene luz, que no le atienden los servicios. Y hay que proteger el derecho a la manifestación. Y también el derecho a la gente a circular. Hay que proteger ese derecho también, que es un derecho tan importante como el otro. Sobre la verdad que no hay jerarquía de derechos en la Constitución. Sí, hay jerarquía de derechos, esto no te quepa duda, porque, por ejemplo, cuando se va a hacer una represa, se declara de utilidad pública determinados campos y aunque no le guste al dueño del campo, se le expropia porque es de utilidad pública. Siempre hay un derecho que afecta a otro derecho. Pero se hace por ejemplo, el derecho de huelga afecta el derecho de huelga. No hay expropiación sin ley, dice la Constitución, por favor. Lógico, el Estado de Derechos es un juego de equilibrios de derechos. No es cierto. ¿Y por qué el derecho a la circulación es más importante que el derecho a la vida? No es más importante. Es tan importante como el otro. No es más importante. Porque le mataron al hijo. No es más importante. Es tan importante como el otro. Al trabajo. No es más importante. Es tan importante como el otro. Hablar. ¿No se puede manifestar sin cortar? Bueno, ¿cómo ganás la calle sin ocupar un lugar? Por la vereda nunca vi una manifestación popular. No hubiera ocurrido el 17 de octubre ni el cordobazo en la vereda. Por eso, la rebelión popular que acabó con Cavallo, después de 20 años de aguantarlo, en la vereda no hubiera podés ocurrido. Cortar dos vías y dejar una habilitada para que la gente circule. Esta gente manera. Quiere que ocurra ayer, en la vereda. Ayer todos los accesos a la ciudad cortada, la gente tardó, como dije, 4 o 5 horas para llegar a sus lugares de trabajo. Sí, digamos, hay que pensar perfecto. También en defender los derechos de la gente en ese punto. No, la verdad que la gente está cansada de eso y por lo tanto lo que tiene que hacer el Estado es regularlo. No estamos diciendo de que no estamos prohibiendo las manifestaciones. Lo que estamos diciendo es regular la situación en la calle para que la gente... Para que haya protestas, para que pueda haberlas si es necesario. Déjame terminar a mí ahora. Pero por el otro lado también que la gente pueda circular, porque la gente está cansada. Nos quedamos está cansada de los cortes. Le pedimos disculpas a los dos, pero el debate es muy interesante y recién arranca. Hago un saludo. Lo que quiero decir que lo han aprobado 21 provincias de las 24. El kirchnerismo está en esto. Hace 2 años que venía en esto. Hubo un proyecto de Pedrini y de Capitanich para regular la protesta y no pudieron. ¿Por qué? Porque en la Argentina hay que resolver los problemas. No va a ser fácil. Y no reprimir los piquetes.